Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Día miércoles, ¿verdad? Miércoles hoy, ¿no? Sí. Miércoles 3 de marzo del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Vamos a estar hablando con la intendenta municipal. Ayer hubo inicio de sesiones ordinarias. Vamos a arrancar con ese tema. Estuvimos tratando varios puntos que tenemos pendientes. Ahora, dentro de un ratito, les voy a estar contando. La cuestión del Museo Molina Campos, más alguna cuestión cultural, vamos a ir desarrollando en este noticiero correspondiente al miércoles 3 de marzo del 2021. Pero antes que nada, vamos con las vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Bueno, ahí compartíamos las vías de contacto. Como siempre, en la operación técnica estuvo el dúo dinámico. Está el dúo dinámico. Martín Alejandro Bueno, Federico Oyuela. Digan hola al unísono, por favor. ¿Cómo es eso? Todos juntos. Estoy solo. Hola. ¿Y dónde está Martín? Federico, si recién estuve hablando con él. Se fue a lavar los vasos, creo. Así me trata. Bueno, en la operación técnica, como decíamos, Martín Alejandro Bueno. Yo estoy presente acá, para vos siempre. Está bien, sí, está bien, pero yo quería escuchar a Federico. ¿Sabés qué? Que me gustó verte ayer. Me gustó mucho verte ayer. Sí, y yo, viste, venía saliendo el consejo, digo, es, no es. Viste, me tengo que poner los lentes para saber que fehacientemente era vos. No, estás hermoso, Martín. ¿Sí? Te lo tenía que decir públicamente, estás hermoso. Vos también. Armate ese video, después cuando volví pude verlo, está bueno lo que hiciste con los nenes hoy. Sí. Esas pruebas mortales que sometés a los chicos, están buenas, así que vamos a estar compartiendo. Lo grabé de atrás para que nadie se queje, sí. Los armé. Listo. Perfecto. Bueno, en la operación de... ¿Cómo? Armaño hizo parte. Armaño lo editó casi todo. Ah, bueno. Así quedó. En la operación técnica, Martín Alejandro Bueno, Federico Oyuela, desde sus hogares, Naomi París, Karina Celeijo, Ángel González, Víctor Parada y Armaño, que recién le estoy mandando material. No lo estoy haciendo laburar tanto a Armaño como a finales del año pasado. ¿Sabés lo que va a hacer el mes que viene, Armaño? Marzo todavía va a ser bastante tranquilito. Agarrate abril. Tenemos mucha información para compartir, pero antes, las vías de contacto. Prima, papi. Vía de contacto, porque me puse a buscarla. Hoy la mínima 23, la máxima 31. No sé si va a aguantar el tiempo hasta mañana, ¿eh? No sé si la lluvia que está pronosticada para este jueves no se adelanta, Martincito, porque está muy, muy pesado. Entonces 23 y 31, nublado para el día de hoy. Mañana lluvia, 18 y 29, y eso explica la baja de la temperatura. 13 y 28 para el viernes. El sábado que comienza el torneo de primera C, 17-10, desde el Estadio Lechero, vamos a estar transmitiendo Leandro N. Alem frente al Monarca, frente a Real Pilar. 21 y 28, nublado, con algo de solcito asomando entre las nubes. Y el día domingo, a pleno sol, con una mínima de 15, una máxima de 28. Y Martín se pregunta, ¿cuándo llueve? Para mí no pasa esta noche, Martín. Bueno, vamos a comenzar con... Sí, para mí sí, está muy pesado, Martín, muy pesado. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Y esto, a ver, ayer se dio inicio al periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de Moreno con un discurso que fue, a ver, un balance del 2020, básicamente a cargo de la Intendenta Municipal Mariel Fernández. También dio la bienvenida a la serie Bellota, reelecta como presidenta del Consejo Deliberante de Moreno,
Y hubo algunas cuestiones interesantes, digo, de lo que tiene que ver para este 2021, de lo que mencionó la intendenta municipal. Digo, hay que poner un contexto a esta nota. ¿Por qué? Hoy volvimos a hacer una nota a la intendenta municipal, ese material lo vamos a estar compartiendo mañana, porque entregaron máquinas viales. La semana pasada, el día lunes de la semana pasada, creo que lo comenté a esto, envié al área de prensa del municipio una serie de interrogantes que tenemos porque los funcionarios no nos están contestando, salvo muy contados casos, no nos están contestando los mensajes ni las llamadas telefónicas. Y más de uno nos deriva al área de prensa. Cuando hablas a la prensa, cri, 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 porque el lunes pasado presentamos, mandamos por WhatsApp a la persona encargada de prensa municipal una serie de interrogantes. El miércoles nos contestaron uno, creo que eran cinco lo que habíamos planteado, nos contestaron uno, pedimos entrevistas ese día con Ana Cabaña y con Hernán Borghi, que ayer confirmamos que renunció a su cargo. Argumentan cuestiones personales, pero tenemos datos de buena fuente que también habría alguna cuestión política de por medio. No pudimos ahondar demasiado porque tampoco es que interesa demasiado a la comunidad que haya renunciado el director general de educación del municipio. Esos interrogantes los mandamos el lunes de la semana pasada, el lunes 22 de febrero. Recién ayer martes a la mañana nos contestaron que no había más información de la que nos dijeron el día miércoles, que era un solo punto. Ni información, ni confirmación con respecto a las entrevistas, ni las otras cuestiones que estuvimos preguntando. Por lo tanto, a ver, ante la ausencia de información, le preguntamos a la intendenta municipal. Entonces van a haber dos entrevistas extensas, la de hoy y la de la que vamos a compartir mañana, con varios temas. Hay algunos que yo entiendo que la intendenta no esté familiarizada en profundidad. Para eso tiene sus auxiliares. Pero si sus auxiliares no brindan las explicaciones, alguien las tiene que brindar. Para eso ella es la jefa de esta gestión municipal. Así que, dando este contexto, digo, un discurso que se prolongó, creo que por más de 2 horas. Porque terminamos el noticiero ayer, llegué a la municipalidad, creo que estaba terminando de hablar de la serie Bellota e inmediatamente arrancó su discurso la intendenta municipal. Habrá sido 15-10 aproximadamente, ha pasado y llegó a las 5 de la tarde seguro, así que casi 2 horas, por lo menos. Pasó por distintas áreas municipales, por todas las secretarías. Algunas cuestiones, vuelvo a recalcar, que tienen que ver con este año 2021, porque fue en gran parte un balance de la gestión 2020, que se va a estar debatiendo el próximo mes de abril con la rendición de cuentas del municipio de Moreno. Algunas de las cuestiones que mencionó, a ver si lo que dijo es exacto, eso se va a ver en los números cuando el Consejo Deliberante empiece a analizar la rendición de cuentas, que tiene que ser votada para después ser elevada al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, digo, esto para el contexto de la entrevista, porque, por ejemplo, una de las dudas que planteábamos al área de prensa, que no nos contestaron, fue sobre la utilización del fondo educativo. ¿Cómo se utilizó el fondo educativo? Porque ahora se da una particularidad. Y con esto termino de redondear, así pasamos a la nota. Las obras del fondo educativo y de escuelas a la obra estaban manejadas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Moreno. Bueno, que en su momento comandaba Ferraro, que después terminó eyectado de la... Fabián Ferraro terminó eyectado de la gestión y recaló Mónica Villarreal de la mano de Ernesto Coco Lombardi. A mediados de enero también fue separada de su cargo 2 horas 10 minutos, me dice Armaño, que duró el discurso de Maril, gracias. También Mónica Villarreal, a mediados de enero, fue separada de su cargo y del organigrama municipal desapareció la Subsecretaría de Obras Públicas. Y a la par se da otra cuestión, que es la salida de Gonzalo Galeano de la Secretaría de Obras Públicas para volver al Consejo Deliberante en esta disputa política que tienen con Mariano Hues, otrora aliado para ganar la intendencia en el año 2019. Por lo tanto, no hay Subsecretaría de Obras Públicas,
y la secretaria de Obras Públicas asumió hace 10 días atrás, que es María Jiménez, que se desempeñaba con al frente del Indel. No hay manera de conseguir los datos. Preguntamos, queremos precisiones, no nos contestan. No nos contestan. Y esto preocupa desde el punto de vista de la transparencia. Digo, son funcionarios públicos. Tendrían que dar las explicaciones del caso. A ver, nadie está pidiendo definiciones de qué fueron a comprar el supermercado el fin de semana para su casa. Estamos hablando del manejo de dinero público. A ver, ¿en qué se invirtió? ¿Cuánto fue el fondo educativo del 2020? No lo sabemos. Y vamos a tener que esperar, si no contestan, porque hay una cuestión que dice la intendenta municipal, y esperemos que se cumpla en estos días, que dice que van a mandar una gacetilla de prensa con la el desglose de las obras que se realizan. Porque necesitamos saber, no solamente nosotros como medio de comunicación, el pueblo en general, cómo se está invirtiendo ese dinero, porque, y esto lo vamos a hablar seguramente en el bloque que viene, porque Martincito hoy llevó a los nenes a la escuela 76, siempre me olvido el número de la escuela de Barrio Jardines. 76 sí. Es Martín, ¿no? Sí, me dice bueno. Que es 76, sí, sí. Perfecto, llevó hoy a los nenes y filmó cómo se estaba trabajando, cómo se comenzaba a trabajar esta cuestión de la presencialidad. Digo, pero hay muchos establecimientos educativos primarios y de jardines de infantes que no comenzaron el ciclo lectivo 2021 con presencialidad. Muchos, un porcentaje del 60% aproximadamente. Entonces, varias de esas obras, porque había algunas que presentaban problemas de agua, otras problemas de electricidad, otras problemas de gas, y varias de esas obras se hacían con el fondo educativo. Uno, y por eso digo, a ver, nosotros somos equilibrados. Uno tiene que reconocer la importantísima obra que se está haciendo en el Instituto Rojas, una viejísima demanda de la comunidad educativa del Instituto Rojas, pero también tenemos que hablar de por qué no se llevaron adelante esas obras que están faltando. Uno puede argumentar también que hay actos de vandalismo, estamos de acuerdo, que se han robado bombas de agua y que por eso los establecimientos educativos no tienen agua, pero ¿cuál es el problema de transparentar esa información? No la entiendo. No lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Uno, como no tiene esa respuesta, tiene que ir a preguntarle a la intendenta. Entiendo, pero no es mi culpa, que la intendenta no lo tenga los números en la cabeza. Pero si aquellos auxiliares, que son sus secretarios, no brindan la información, bueno, lo tiene que brindar ella. Dado este contexto, digo, porque no se va a encontrar con un balance en esta nota de lo que dijo en el inicio de sesiones ordinarias, porque para eso tenemos la transmisión, que la vamos a subir nosotros también, pero en la página del HCD, de Moreno, que está la transmisión completa del acto. Si usted lo quiere ver, 2:10, ahí está todo su discurso, todas sus explicaciones, secretaría por secretaría. Pero digo, nosotros hablamos de el fondo educativo, vacunas, y qué pasa con la planta de transferencia de residuos urbanos. Porque en su discurso, y nosotros le damos una definición más corta, que no contamina, dice. Bueno, de todo eso estuvimos hablando con Mariel Fernández, vamos a compartir el material. Bueno, intendenta, el segundo inicio de sesiones que tiene en su mandato, un balance que se pudo extender por ya llevar 1 año y 3 meses al frente de la comuna. Eso pedí que tuvieran paciencia porque, bueno, me parece importante contabilizar las acciones que se vienen realizando, porque bueno, es producto de mucho esfuerzo, siempre digo, en una situación de pandemia a nivel mundial, con todas las dificultades con las que nos encontramos en este municipio. Entonces, también por respeto a todos los funcionarios, los trabajadores y trabajadoras que estuvieron resolviendo infinidad de problemas en una situación tan difícil, no se podía pasar por alto. Bueno, esta semana se da el inicio del ciclo lectivo 2021 con muchísimas particularidades y muchos establecimientos educativos sin poder brindar la presencialidad. Es algo que vamos trabajando con los docentes porque, bueno, también lo que pedimos, hay escuelas que es cierto que no se pudieron iniciar obras, que son las obras que están vinculadas directamente a provincia. Provincia sí realizó obras a través del Consejo Escolar, que fueron, es el balance que pasé, de unas casi 400 intervenciones en obras de gas, electricidad,
con la hemerticidad correspondiente. También trabajando sobre algunos criterios con los docentes, porque una vez, un día no se abrió una escuela porque una mochila perdía agua. Bueno, eso no es motivo para mantener y no recibir a los niños y niñas para que puedan transitar su ciclo lectivo. Después sí, es verdad, y hay unas ocho obras de escuelas que la provincia no pudo comenzar. Y vamos a seguir trabajando. La verdad que el problema en Moreno era muy grave, pero se trabajó muchísimo. Por eso quería destacar el esfuerzo de la consejera escolar, la presidenta del consejo, Sonia Beltrán, que es directora de escuela y entiende perfectamente la problemática, como también todo el esfuerzo que hizo María González, la consejera escolar a cargo de la infraestructura escolar en un consejo escolar que los consejeros prácticamente no van. Son, junto a Nair, son los tres que sostienen diariamente las actividades del consejo y han hecho un trabajo, la verdad que impresionante, y creo que nunca se hizo en Moreno. Yo no recuerdo como vecina que se haya arreglado esa cantidad de escuelas. Después, por supuesto, la cotidiana, algunas vandalizaciones que hubo que volver a reparar, pero el trabajo que se está haciendo en infraestructura escolar en Moreno es histórico. Deja fuera a Cecilia Parenti y a Liliana Ojeda, de los consejeros escolares, que en este caso conforman el oficialismo. En realidad Liliana Ojeda no es que estuvo en la casa, estuvo bastante acompañando las distintas comunidades con actividades vinculadas a la pandemia, en lo que tiene que ver ollas populares y Cecilia estamos tratando de que vuelva a incorporarse, bueno, porque también todos sabemos que está pasando por un proceso judicial que es muy muy injusto, que es un poco lo que expresó nuestro presidente en la apertura de sesiones. Lamentablemente durante el gobierno de Macri se persiguió judicialmente a mujeres, principalmente también. La causa de Cecilia está vinculada a eso, entonces pasa a veces por momentos difíciles. Entendemos que mañana se incorpora a las sesiones. Fondo Educativo, hace 8 días que pedimos información al respecto, cómo se estuvieron distribuyendo las obras, sobre todo, entiendo que las menores, que tiene que ver, bueno, uno de esos lo mencionó usted en el discurso, el Instituto Rojas, una vieja demanda, pero con respecto a las otras intervenciones, ¿qué información hay? ¿Cuánto dinero vino en el 2020 del Fondo Educativo y cuánto se proyecta en el 2021? La información es la que di en el discurso, está todo documentado y les llegará a ustedes a través de una gacetilla. La idea de este año es lo que dije, que me da mucha felicidad que Moreno dejó de usar fondos afectados para pagar salarios. Por primera vez el municipio de Moreno paga salarios con fondos propios y por tanto no tiene que usar otros fondos. Entonces la idea este año es focalizarse en que se ejecute todo lo que llega para fondo educativo. Se comenzaron con obras, pero es mucho el detalle lo que Lidia me pida. Después te damos la información para que en todo caso hagas el informe y lo puedas publicar. Pero por supuesto que hay información pública que cualquiera puede ver. Me quedo con otra frase que utilizó en el discurso que tiene que ver con la matrícula. Digo, una explosión demográfica que ha tenido en los últimos años Moreno, que ha ejercido presión sobre el establecimiento educativo. SUTEBA calcula que hay 10.000 chicos sin vacantes en Moreno. ¿Hay proyecciones para la construcción de nuevos establecimientos educativos? Moreno necesita 400 aulas y es eso estamos trabajando. Estamos trabajando con provincia, con Agustina Ávila, para que eso sea parte de obras nuevas en Moreno. Y hoy tuvimos un ateneo de gestión, le llamo yo, donde vamos a hacer una presentación integral de las necesidades de Moreno al ministro Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, donde lo que él nos pidió que incluyamos las escuelas que faltan para cubrir. ¿Cuántas aulas que serían? ¿40 edificios aproximadamente? Son 400 aulas, en algunas tiene que ver con edificios nuevos y otra tiene que ver con incorporación de aulas, porque hay escuelas y si se le incorpora aulas se soluciona el tema. ¿Hay superávit? Hay superávit, hoy verifiqué ese dato porque me asombró, me llenó de felicidad. O sea, venimos trabajando sobre el informe que íbamos a dar hoy hace unos días y corroborando datos que me van haciendo
los secretarios, entonces eso es importante. Lo que no quiere decir es que Moreno ya esté bien por eso. Quiere decir que aumentamos la recaudación, que todas las medidas de municipalización de servicios están funcionando, tenemos el ahorro que dijimos que íbamos a tener. En lo que tiene que ver con la empresa que cobraba las tasas municipales, aumentamos la cobrabilidad, o sea, todo al pasar a que se haga cargo el municipio, todos esos servicios mejoraron mucho y nos aliviaron las arcas municipales. Algunas lo hicieron de manera inmediata, como fue lo de TIPSA, los trabajadores volvieron a cobrar del 1 al 5, y otras que vamos a ir viendo las transformaciones gradualmente, que es la nueva propuesta de recolección de residuos, que es la propuesta mixta con cooperativa de camioneros y municipio. En principio mejoramos muchísimo el servicio empieza a entrar en barrios que antes no pasaba, se mejoró la frecuencia, es una propuesta integrando, se está trabajando separación de residuos, puntos verdes, y eso va a seguir progresivamente avanzando, y el ahorro también, porque en este momento, hasta que no nos lleguen la cantidad de camiones que nosotros gestionamos, un tiempo vamos a estar alquilando camiones, así que cuando dejemos de alquilar va a ser mucho mayor el ahorro. Hay quejas de vecinos con respecto al aumento de las tasas que superaron ampliamente el 50, 60, 70% dependiendo de la zona. Sí, en realidad no es que aumentó tanto, hubo una adaptación al sistema ARBA, que por ahí más detalles. Que tiene que ver con la evaluación fiscal de la... Sí, ahí por ahí, ahí vamos a ir ajustando cosas en todo caso, si hay que repensar, y no hay problema con eso, se puede ver si hubo, no digo errores, hay que ajustar las tasas, eso es algo que se puede ver, en principio se están pagando. Y me quedo con otra frase, a ver si le gusta el resumen, con respecto a la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. ¿No contamina? ¿Podemos decir que no va a contaminar? No contamina, sino el Banco Interamericano de Desarrollo no la aprobaría. Es más contaminante las plantas de tratamiento cloacal de algunos barrios cerrados o algunos barrios cerrados que tratan su basura dentro del barrio cerrado. Es más contaminante eso que lo que nosotros estamos haciendo. Es más contaminante los basurales que todavía tenemos a cielo abierto y no pudimos erradicar. Esta es una política justamente de mejorar el medio ambiente en Moreno. Ya existía una planta de transferencia, yo viví siempre a 4 cuadras. Y contaminaba, y eso no tenemos duda porque se veía el arrojo de líquidos a la calle. Nunca produjo olor, nunca nada, y había un mal uso y no tiene nada que ver con la infraestructura de la planta actual. No tiene nada que ver. Yo me enteré varios años después que eso existía a cuatro cuadras de mi casa. Los que sí contaminaban eran los basurales que estaban alrededor de mi casa, que eran muchos, porque Cuartel Quinto es una de las localidades con más basurales. Eso sí es contaminante. Por eso digo, hay todo un cuestionamiento, pero principalmente de algunos barrios cerrados, porque se han radicado en zona industrial. Pero si nosotros hacemos una inspección del tratamiento de la basura de los barrios cerrados, eso que hacen contamina más que esta planta que no contamina, que en la ciudad de Buenos Aires hay como 20, todos los municipios tienen este tipo de planta local, y esta planta es una planta moderna y es una planta modelo. La gente, para ver la basura, va a tener que meterse adentro de un cubículo metálico, porque eso no toca el suelo, no emite gases, se compacta y se lleva al CIAMSE. Por último, intendenta, estamos a días de que se cumpla el primer aniversario cuando se encendieron todas las alarmas en Moreno por la famosa fiesta de 15, los primeros contagios que se producen en Moreno. ¿Cómo evalúa la situación de coronavirus en el partido a casi un año ya? Se ha hecho un trabajo enorme, tengo que destacar todo el esfuerzo de la Secretaría de Salud, Analia Cabaña, por todo el abordaje comunitario de rastreo, que es lo que hizo que en Moreno no hubiera tanta cantidad de contagios. Todo el compromiso y el trabajo articulado que se hizo con el Hospital de Moreno, en el Mariano y Luciano de la Vega, con el Hospital Modular, con la maternidad. Ha habido una articulación muy grande de los profesionales de salud, incluso con las clínicas privadas, que también nosotros los integramos como parte de la propuesta de salud de Moreno, y donde también hicimos controles de COVID dentro de las clínicas y bueno, y seguimientos conjuntos, porque acá
lo principal era el seguimiento de casos y el contagio, posible contagio comunitario que podía haber. Se han llamado miles de personas. Es impresionante el trabajo que se hizo en Moreno. Yo no quiero exagerar, pero yo sé que no se hizo, lo que se hizo en Moreno no se hizo en ningún municipio, no se hizo en ningún lado. Por eso le pidió a Kicillof más vacunas. Le pedí más vacunas a Kicillof, en Moreno somos muchos. Y además hay una capacidad enorme para llevar adelante una campaña de vacunación. O sea, estamos en condiciones de operativizar mucho más la vacunación. Así que el gobernador accedió al tema de que llegaran más vacunas a Moreno, así que hoy se abren nuevos centros de vacunación y llegaron más insumos, así que le agradezco al gobernador. ¿Usted se vacunó? Yo me vacuné por pedido del gobernador, porque había todo un debate acerca de si la vacuna servía, si no servía. No lo hice al principio porque quería esperar que se empiece a vacunar el personal de salud, pero en una reunión de intendentes con el gobernador nos pidió específicamente a los intendentes que no se habían vacunado que por favor se vayan a vacunar para terminar un poco con el debate de si la vacuna servía o no. Así que en ese marco fui y me vacuné, pero en Argentina hay vacunas. La verdad que también es un debate que no tiene mucho sentido. Ya creo que estamos en la cantidad de vacunas necesarias para vacunación masiva. Así que fue un debate muy, muy politizado, donde no se tiene en cuenta la salud de la gente, no se tiene en cuenta la vida de las personas. Hizo mucho daño un discurso desacreditando las vacunas y después, por otro lado, pidiéndolas. O sea, un mensaje muy contradictorio que evidentemente no hay un interés de transitar en mejores condiciones esta pandemia o que se termine, sino de un objetivo político que es perjudicar al gobierno nacional y provincial. Para cerrar, en este año 2021, ¿qué se le dice, sin entrar en demasiado detalle, obviamente, al vecino de Moreno? ¿Qué puede esperar de la gestión municipal? Que estamos trabajando sobre los proyectos presentados, ya este es un año de ejecución de proyectos. Que estamos trabajando el tema de la interacción entre municipio y la comunidad de Moreno, que se acerquen a las delegaciones, que se pueden acercar, pedir a hablar con los delegados y las delegadas. Todas las localidades tienen su delegación y se planifica en la delegación los trabajos en el barrio. Siempre es mejor si la comunidad está presente, se acompaña, si optimizamos recursos juntos. Y que sepan que estoy poniendo todo de mi parte, todo el gabinete pone, es impresionante el compromiso, cómo ponen el cuerpo, las horas. Se han puesto en riesgo muchas personas que tienen riesgos, que son personas con problemas de salud y que se han quedado expuestas al contagio y quisieron seguir trabajando, así que hay mucho, mucho compromiso y que estoy gestionando y todo el tiempo molestando para que nos manden más recursos. Eso es lo que hago todos los días. Entre ellos patrulleros, 50 nuevos patrulleros. Llegan 50 nuevos patrulleros, ya presentamos hace unos días las 20 motos nuevas con personal capacitado. Sigue abierto la inscripción para personal policial, que se puede anotar si alguien quiere hacer la carrera policial que necesitamos en Moreno. Ahí recién hoy conté de la adquisición de nuevas máquinas, que no sabía bien cuándo íbamos a presentar, la vamos a presentar mañana frente al municipio. ¿Máquinas? Máquinas viales para poder trabajar en los barrios de Moreno, así que la idea es, ahora vamos a verificar, pero mañana tempranito la idea es hacer la presentación de las máquinas para que ya salgan a trabajar y a usarlas. Así que bueno, hay mucho, o sea, yo sé que hay mucho todavía por hacer, que no lo vamos a poder solucionar en un periodo de gestión ni en un año, pero que estamos, que todos los días, todo lo que estamos haciendo, al final del camino van a ver que todo suma y que hay proyectadas grandes obras para Moreno. Bueno, ahí escuchábamos a la intendenta municipal al finalizar esta sesión inaugural del Consejo Deliberante, el periodo legislativo 2021, donde también se trató, por ejemplo, la declaración de patrimonio cultural al Museo Molina Campos, un tema que vamos a estar abordando mañana por una cuestión de tiempos.
Pero me parece que más allá de lo que dijo el discurso, que podemos hacer segmentos y la verdad que preferimos, ahora se está procesando el material, subirlo en estas próximas horas completo, sino en el canal de YouTube del Honorable Consejo HCD, en realidad Moreno, pueden verlo, 2:10 me marca Armaño que duró el discurso. Digo, había otros temas que nosotros necesitábamos abordar con mayor profundidad, porque vuelvo a repetir, hacía a la intendenta municipal un mes que no le hacíamos una entrevista aproximadamente. La última entrevista se la habíamos hecho cuando se entregaron las motos para la policía de la provincia de Buenos Aires, 20 motos, de las cuales desde que cargaron nafta en la estación de servicio de la curva de San Enrique sobre Ruta 25 hasta el Palacio Municipal llegaron 18, dos quedaron en el camino por desperfectos. Que a ver, eran motos nuevas, así que evidentemente va a haber garantía. Digo, no me preocupa esa cuestión. Hay una cuestión que menciona la intendenta, me dejé la libretita arriba del coche, porque estuve prestando atención fuertemente a las palabras y estuve haciendo algunas anotaciones. Un tema que teníamos dudas nosotros, que tenía que ver con el depósito de vehículos incautados, que funcionaba sobre Avenida Libertador, detrás de la estación de servicio de colectora sur de la autopista del oeste y Avenida Libertador, que había quedado vacío, que se incendió un micro, recuerda que eso se lo comentaba, inclusive pasamos las imágenes preguntándonos quién se hacía cargo. Bueno, esos vehículos, los que ya no podían ser recuperados, fueron compactados, lo dice la intendenta en el discurso que brindó ante el Consejo Deliberante, sin costo para el municipio, porque la chatarra se la quedó aparentemente. No sé cómo se harán los trámites administrativos de esto, porque una cosa es que vos en tu casa se te rompe un ventilador y lo pongas en el tacho de basura, en el canasto de basura para que se lo lleve el recolector, y otra cosa son los bienes municipales o los bienes que están en custodia de la municipalidad. Presumo que administrativamente deben haber hecho todo de manera correcta y salvando el costo de la compactación para que se quede con la chatarra directamente aquel que hizo el compactamiento. Digo, presumo que se debe haber hecho administrativamente de manera correcta. Digo, esa era una de tantas dudas, ahí acomodo la cámara porque estaba medio hacia un costado, esa era una de las tantas dudas que nosotros habíamos planteado hace 9 días atrás, en realidad, porque fue el lunes de la semana pasada. Otra de las cuestiones tenía que ver con esto del fondo educativo. Bueno, estamos esperando, porque lo dice la intendenta, si no mañana lo vamos a estar reclamando, una gacetilla de prensa donde se explique la utilización del fondo educativo. Fue palabra de la intendenta. Queremos saber cómo se aplicó el fondo educativo, en qué obras durante el periodo 2020 y lo que va del 2021, y cuáles son las obras que se terminaron, porque eso tiene un directo correlato con el inicio presencial del el ciclo lectivo 2021. Hay una cuestión que me parece que va a generar polémica, sobre todo si los docentes prestan atención a los dichos de la intendenta, porque dice que en una escuela no se comenzó a mediados de febrero, y esto también lo charlamos en el noticiero porque nos preguntaban y la verdad que desconocíamos, averiguamos y era así como nos planteaban, habían comenzado algunas clases presenciales. No entendíamos qué, porque bueno, no tenemos pibes en la escuela, por lo tanto hay datos que nosotros desconocemos, que había chicos que estaban yendo desde mediados de febrero a algunos establecimientos educativos, por ejemplo la primaria número 4, que tuvo que ser suspendida las clases por esas presenciales porque no había agua. Bueno, después nos explicaron que tenía que ver con un refuerzo de aquellos que no habían podido participar de las clases virtuales, que habían quedado atrasados con algunos contenidos, entonces algunos chicos lo estaban haciendo ir a los establecimientos educativos. Bueno, necesitamos saber, pero esto tiene que ver con la transparencia, no para con el dedo acusador, si es que no corresponde, digo, si corresponde está bárbaro que marquemos los errores, pero sí por el tema de la transparencia. ¿Cómo se invirtió y cuánto fue el Fondo Educativo 2020? ¿Por qué? Y ahí vamos a empezar a entender por qué hubo más de 50 de los 83 servicios educativos primarios que hay en Moreno que no comenzaron el ciclo lectivo 2021 con algún grado de presencialidad. ¿Se entiende? Digo, así que se comprometió a través de una gacetilla que va a mandar una gacetilla de prensa con esos datos. ¿Por qué? Porque no hay ningún funcionario que responda a esos requerimientos, a esos interrogantes
que son absolutamente válidos y que le tendría que interesar a cada miembro de alguna comunidad educativa. Digo, ¿qué se hizo con ese dinero? Bueno, se arreglaron 20 canillas. Bueno, bueno. Y el padre decía, a ver, arreglaron las 20 canillas. No, mirá, hay 18. Si no, va a pasar como en la avenida Victorica, ¿se acuerdan? Hay una causa penal, no sé cómo está, en la justicia federal, que había presentado el ex intendente Festa en el 2016, que tenía que ver con que Avenida Victorica tenía que tener algo así de 26 sumideros para que no se inunde, y habían hecho menos, un poco más de la mitad, y los otros, y se cobraron. ¿Se entiende? Digamos, también hay que tener un control sobre eso. Y ahí tenés la explicación por qué Victorica, en el primer tramo, sobre todo el primer tramo, y también en esta última lluvia, el segundo tramo, es decir, entre Piovano y Bartolomé Mitre, se inunda siempre frente al Consejo Escolar cuando llueve, y la lluvia de la semana pasada también hizo que se inundara entre Bartolomé Mitre y Tucumán, Avenida Victorica. Ahí tenés la explicación, el tema de los sumideros. Digo, hay que tener un control. Hay otra cuestión que me llamó la atención en el discurso y que lo vuelve a mencionar en la nota, que menciona solamente a 3 consejeros escolares como aquellos que están llevando el día a día del consejo escolar. Menciona a la presidenta Sonia Beltrán, a la vicepresidenta Mónica María González y al tesorero Nair Gómez, pero no dice nada, no lo dijo en el discurso, y lo menciona cuando yo le pregunté, Liliana Ojeda, también consejera escolar, ni tampoco Cecilia Parenti, que es la persona que se utiliza como argumento desde los consejeros escolares de la oposición para no concurrir a la sesión, porque está imputada en 2 causas. Una por defraudación al Estado en torno al servicio alimentario escolar, una causa que inició, ni bien asumió la intervención a cargo de Sebastián Nassif el 25 de octubre del 2017, y la otra que tiene que ver con los títulos apócrifos, que esta es una asociación ilícita, que la justicia ya elevó a juicio y que están imputadas en la causa como jefa de la asociación ilícita a Lilian Juárez, detenida, a Miriam Juárez, que ya lleva 2 años y pico de prófuga, y como organizadora a Betiana Arasco, y que tiene como imputados también a funcionarios, a empleados de la Dirección General de Cultura y Educación, a la consejera Cecilia Parenti y a la ex consejera Emilce Carnero. Cecilia Parenti está imputada en esas 2 causas, en la del servicio alimentario escolar y en la de los títulos truchos. No la mencionó en el discurso inaugural de sesiones, por eso le preguntamos qué es lo que está pasando. Hoy casualmente me crucé en un bar céntrico a 4 consejeros escolares, a Ramón Vera, a Silvina Pérez, a Lorena Céspedes y a Carlos Lana, que estaban reunidos, consejeros escolares de la oposición, que no estaban dando quórum, no sé qué pasó en estos últimos días con las sesiones del Consejo Escolar, y que la ausencia de esos 5, falta todavía Abel Quirós, que no lo vi hoy, pero había una quinta silla colocada, no sé si habrá estado cuando pasé yo, son 10 los consejeros escolares, 5 supuestamente dan quórum, los otros 5 no concurren, por lo tanto no hay quórum, tiene que estar la mitad más 1. Bueno, le preguntamos por ese tema. La intendente en un momento menciona un establecimiento educativo que no abrió las puertas porque los docentes se negaron, eso lo dice la intendente, no lo digo yo, está en el discurso y lo dice en la nota, porque una mochila de baño estaba perdiendo. No creo que, a ver, quiero creer que en el sentido común esto no ocurrió, pero vamos a ver si alguien responde a esto que dice la intendenta municipal, y habla sobre el tema que está todo documentado, el gasto del fondo educativo. Esperemos que llegue la gacetilla, queremos saber sinceramente cómo se implementaron esos temas. Habló también que van a llegar más vacunas para Moreno, explicó por qué se vacunó, lo que nosotros decimos y decíamos en febrero también, que cuando suben la foto de Mariel Fernández vacunándose e inmediatamente luego de ser aplicada la inyección, es que se vacunó porque ya se había vacunado todo el personal de la salud, directamente el municipio. Después Juan Barani, el subsecretario de Salud,
lo desmintió días después cuando le hicimos una entrevista diciéndonos que no se había vacunado todo el servicio, todo el personal de la salud. También nos comenta, y bueno, y después refrenda, también nos lo dicen desde prensa municipal, que Kicillof se lo había pedido. Y con respecto a la planta de transferencia, lo que dice básicamente es que no va a contaminar. Y dice que los emprendimientos inmobiliarios privados, country, clubes de campo, que se instalaron en la zona, ya sabían que era una zona industrial. No sé cuándo cambió la zonificación, no sé si será la instalación de estos emprendimientos previo al cambio de zonificación o no. Pero bueno, dice que no se va, que no va a contaminar. Diciendo con ella con respecto a la planta de tratamiento del trébol que tenía sobre la calle Riccieri en Cuartel Quinto, porque sí tenemos imágenes y vemos cómo fluidos salen de la planta, salían de la planta hoy cerrada, hacia el exterior. Pero bueno, todavía ayer, mira, lo crucé a Falfani y no le pregunté si ya habían... porque la iba a alquilar el municipio a esa planta de tratamiento que tenía el trébol en Cuartel Quinto para utilizarla mientras se lleva adelante la construcción de esta planta en la curva de San Enrique, que, a ver, todo parece indicar que la van a hacer. Con un préstamo del BID está en marcha el proceso licitatorio, calculo que ya debe haber sido adjudicado y que van a comenzar las obras. Primero tienen que presentar el estudio de impacto ambiental, pero lo tiene que hacer la misma empresa. Dudo que salga mal, y se estaba planteando en algunos sectores, incluso si no, tendrían que llamar a una audiencia pública, tanto de derecho administrativo, no sé, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y si no hay alguna presentación en la justicia que paralice este proyecto. Bueno, son algunas de las cosas que estuvimos hablando con la intendenta municipal. Ahí está subido el PDF en la página web del municipio. Ahora lo vi hace un ratito, por lo tanto no lo podemos analizar ahora. Pero hay algunas cuestiones que, bueno, es lo que menciona básicamente la intendenta municipal en el discurso. Seguramente nosotros vamos a ir subiendo en el curso de los próximos días con algunas consideraciones. También habla del superávit, eso nos había anticipado la secretaria de Economía, Mariela Bien, el año pasado, que en noviembre había terminado con superávit. Dice que aumentó la cobrabilidad de las tasas de servicios generales a un 68%, creo, 67 o 68%, lo tengo anotado en la otra libretita, lo que también es llamativo. Pero bueno, son cuestiones que fuimos abordando con la intendenta municipal en estos últimos, en este día que, en esta entrevista que hicimos en el día de ayer. Hoy presentaron las maquinarias, que les contaba, y mañana vamos a estar compartiendo una nota donde hablamos de cuestiones de obra pública y le preguntamos por Ciudad Barceló, otro de los requerimientos que le hicimos el lunes de la semana pasada a prensa municipal y que no nos dieron precisiones cómo es que se habilitó la comercialización. De eso vamos a estar hablando mañana. Me cansé de hablar. Mensaje que llegaron al vivo de Facebook. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, buen miércoles. Buen miércoles, Gabriela, ¿qué va a pasar con Claypole esta noche? Copa Argentina, yo hincho por el tambero esta noche. Juega Claypole, recién ascendido a la primera C, frente a Boca Juniors. A las 21:10 creo que es el partido, Copa Argentina. Todo haciendo fuerzas por el tambero, por Claypole esta noche. Un Claypole sorprendente, había clasificado a Copa Argentina a finales del 2019, por el tema de la pandemia no se había jugado en ese partido. Esta noche se juega, Claypole logró el ascenso a la primera C luego de ganar este campeonato raro que se armó de muy pocas fechas entre diciembre y enero de este año, diciembre del año pasado, enero de este año, y que después enfrentó la final a Liniers. Liniers tenía ventaja deportiva y localía, es decir, terminaba 0-0 el partido, ascendía a Liniers. Bueno, en el último minuto Claypole con un penal clarísimo, clarísimo, después de haberle pegado un paseo durante los 90 minutos a Liniers, con justicia le ganó
con un gol de penal en el minuto 92. Por eso ascendió Claypole. Puede hacer muy buen partido Claypole esta noche. Así que esté prendido con Copa Argentina, 21-10 creo que empieza el partido. Gabriela Suárez aclara, acá en mi casa de Paso del Rey, ya llovinó esta mañana, así que cayeron algunas gotas. Yo estuve en el centro de Moreno justamente con la presentación de la maquinaria vial, algunas gotitas cayeron. León Cabral dice, sí que importa la renuncia de esos puestos. Se refiere a lo que comentaba antes de presentar la nota. Sí, yo lo que quiero decir, a ver, no es que no digo que no sea importante, pero tal vez sea importante para un sector. Digo, para el vecino de a pie que necesita la solución a sus problemas, no sé si le importa tanto si está Juan o Pedro al frente de un área. No sé. Mariano Caumo, buenas tardes. Rodrigo y Fede Martín, gracias por la info y sobre las políticas, sobre las noticias políticas del pueblo. Gracias, nos dice Mariano. María Rosa Álvarez, ¿cómo andas, María Rosa, querida? Es una cara rota, una mochila que pierde, reunión con docente, persecución a Cecilia Parenti. La verdad son tan corruptos y que no mienta, sí usó el fondo educativo para pagar sueldos. La verdad que no mienta más con los docentes que no se reúne ni los atiende. Y sí el ahorro y la plata del SAE. Elogia a Nair y los otros de su espacio. Dice Miriam Arreyes, son unos urotos, dice. Que no hable, venía a ver cómo nos contaminamos en Catona, lo que tiran la química en Catona nos van a matar a todos. Sí, bueno, esos son vuelcos clandestinos. Y no hay control. Bueno, ¿recuerdan? Y esto se lo comentaba ayer a una funcionaria del área de medio ambiente. ¿Recuerdan cuando hicimos la nota en el barrio 3 de diciembre que estaban con los vecinos con la problemática del agua y que nos contaban que la red de cloacas va directamente al arroyo, al río Reconquista? ¿Recuerdan? Sin ningún tipo de tratamiento. Todo va al río Reconquista. Y dicen que faltan 300 metros, los vecinos decían, 300 metros de caño para conectar la red cloacal a la planta de tratamiento de Catonas. Miriam Arreyes, es hora que recorra bien Moreno, es un desastre, los barrios, todas las calles rotas y los chorros hacen lo que quieren, los policías no hay, jamás ni aparecen. Hablamos sobre algunas calles en la nota de hoy, esperen a mañana. Algo que nosotros anunciamos, va, nosotros no, digamos, el concejal Lucas Franco anunció que fue la construcción de la calle 2 de Abril, estoy jugando con mi memoria, pero estoy casi seguro que fue, Armaño, si lo podés chequear a este dato, una nota que le hicimos en diciembre a Lucas Franco sobre obras, me parece que habla sobre la construcción de la calle, reconstrucción de la calle 2 de Abril. Bueno, nos dice hoy la intendenta que en este periodo, en este año 2021, no se va a hacer esa obra. Miriam Arreyes, chequeame si lo dijo Lucas Franco, una nota que hicimos el año pasado. Miriam Arreyes, ¿dónde vivís vos? Esto no es un barrio privado, yo vivo en Puerta de Hierro. Gabriela Suárez, dice Mariel que acá en Argentina hay vacunas, ella se vacunó, pero mis vecinas mayores de 70 y 80 y mi cuñada de 78 están anotadas y aún no la llamaron para vacunarse. A mi madre de 70 años, próxima a cumplir 71, ya la vacunaron el jueves pasado. Mariano Caumo, muy buen reportaje, Rodri, lo voy a ver por YouTube completo, gracias, está el discurso inaugural. Hola Rodrigo, una pregunta, ¿los colectivos deben seguir llevando solo 10 pasajeros parados? Hasta donde sé, Cristina, sí. No sé si se va a modificar, pero hasta donde sé, sí. Gabriela Suárez, acá en Moreno se capacita para ser policía. ¿Dónde dijo anotarse para ser policía? Siempre fue la escuela Bucetich la que capacita, donde hay 2.000 egresados por año. ¿Cuánto te toca Moreno? 8 no. Hay una convocatoria que hizo el Ministerio de Seguridad, Gabriela, para incorporar personal policial por distritos. También está en el General Rodríguez. Hay que entrar en la página del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros le dimos difusión durante el verano a esa cuestión, Gabriela. Pedro Cortés, hola amigo, ¿cómo andás? Un abrazo grande. Gracias, Pedrito, querido. Gabriela Suárez agrega, Rodrigo, Claypole nos va a pegar un baile. Igual mejor que gane Boca porque si no, se nos viene anoche. Carlos Sáez, ¿por qué no se publica el boletín oficial en Moreno? ¿Cuándo la mayoría de los municipios lo hicieron? Carlos, me parece que están casi al día. Mirá que fue un reclamo que también hice ese en su momento. Ahora ya te chequeo, pero la última vez que vi, que creo fue a mediados de febrero, gobierno abierto, boletín oficial, ¿verdad?
2020. Hasta diciembre están publicados, Carlos. Hasta diciembre del 2020. Falta enero del 2021. Porque el de, a ver, el de diciembre se publica en enero, si no me equivoco. A ver cuándo lo publicaron. O lo publicaron a finales de diciembre por el tema del cierre del ejercicio. El 10 de febrero fue publicado el boletín oficial de diciembre del 2020. Digamos, tiene un atraso, es claro eso. Sí, fíjate, Armaño, estoy casi seguro que Lucas habla de ese tema. Estoy jugando con mi memoria. Sigamos con la mesa. Raúl Soria, ¿qué hace Mosca? Saludos, Mosca. En el Cristina Paso, en el barrio 3 de diciembre, ayer se realizó relevamiento para la colocación de luminarias. También hicieron destapar el sistema cloacal, pero les fue imposible. Volverán cuando estén los... editen planos del barrio. Gracias, Rodríguez. Cristina Paso, que vive en barrio 3 de diciembre. Alejandro Ibáñez, bueno, Lucas Franco está viendo el vivo, que responda él a cualquier duda. Dice Alejandro Ibáñez, hola Rodri, ¿cómo estás? Querido, bien, Alejandro. Carlos Sáenz, gracias Rodri. Sí, el boletín oficial, porque lo había revisado yo a mediados de febrero y vi que estaba diciembre ya publicado. Bueno, ¿hacemos una pausa? Sí, señor, ya te cansaste, ¿no? Se fue. Le metiste a la lengua hoy, ¿eh? Sí, 51 minutos de primer bloque. Che, hacémela un poquito larga a la pausa. Dale. Que tengo que ir a calentar la pava, me quiero tomar unos mates para ver si lubrico un poco el garguero. Enseguida volvemos. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Golosinería Mister Mono. El mejor precio de la zona oeste. Descuentos por mayor. Golosinas, regalería, peluches, juguetes, jugos granizados, superpanchos, productos de electrónica. Golosinería Mister Mono. Abierto las 24 horas. Avenida Libertador 94, casi esquina Bartolomé Mitre, frente a la Plaza San Martín. Tenemos un nuevo sistema de recolección de residuos. Llega a más barrios y tiene mayor recolección. En una planta de transferencia, los residuos se descargan en una caja hermética, sin contacto con el suelo, sin contaminación, y se compactan de manera eficiente para luego transportarse al SEAMSE. Este sistema mejorará la recolección. Menor gasto de combustible, mayor disponibilidad de camiones recolectando residuos en todo Moreno. Seguimos trabajando para un Moreno limpio que cuida su medio ambiente. Cabete Group, sociedad anónima. Rollos de cocina y papel higiénico. Calidad premium. Somos fabricantes. Ventas por mayor. Carrete Group, sociedad anónima.
Locas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Golosinería Mister Mono. El mejor precio de la zona oeste. Descuentos por mayor. Golosinas, regalería, peluches, juguetes, jugos granizados, superpanchos, productos de electrónica. Golosinería Mister Mono. Abierto las 24 horas. Avenida Libertador 94, casi esquina Bartolomé Mitre, frente a la Plaza San Martín. Tenemos un nuevo sistema de recolección de residuos. Llega a más barrios y tiene mayor recolección. En una planta de transferencia, los residuos se descargan en una caja hermética, sin contacto con el suelo, sin contaminación y se compactan de manera eficiente para luego transportarse al SEAMSE. Este sistema mejorará la recolección. Menor gasto de combustible, mayor disponibilidad de camiones recolectando residuos en todo Moreno. Seguimos trabajando para un Moreno limpio que cuida su medio ambiente. Cadete Group, Sociedad Anónima. Rollos de cocina y papel higiénico. Calidad Premium. Somos fabricantes. Ventas por mayor. Cadete Group, Sociedad Anónima. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Golosinería Mister Mono. El mejor precio de la zona oeste. Descuentos por mayor. Golosinas, regalería, peluches, juguetes, jugos granizados, superpanchos, productos de electrónica. Golosinería Mister Mono. Abierto las 24 horas. Avenida Libertador 94, casi esquina Bartolomé Mitre, frente a la Plaza San Martín. Tenemos un nuevo sistema de recolección de residuos. Llega a más barrios y tiene mayor recolección. En una planta de transferencia, los residuos se descargan en una caja hermética, sin contacto con el suelo, sin contaminación y se compactan de manera eficiente para luego transportarse al SEAMSE. Este sistema mejorará la recolección. Menor gasto de combustible, mayor disponibilidad de camiones recolectando residuos en todo Moreno. Seguimos trabajando para un Moreno limpio que cuida su medio ambiente. Segundo bloque de Semana de Actualidad, segundo bloque de Moreno Noticias. Me fui a calentar la pava porque el garguero quedó seco. Pero no vamos a dejar de hablar porque lo que no te está llegando y te acaba de llegar, Federico, es el tema de las efemérides. Recién te acaba de llegar ese mensaje. Correctísimo, correctísimo. Y con las efemérides del querido amigo Ernesto vamos a arrancar.
Antes manda el mensaje cotidiano que dice: buen mediodía, gente, ¿cómo están? Muy bien, Ernesto. El otro día te consultaba por la vacunación a personas que no pueden asistir al centro de vacunación. Me comuniqué por WhatsApp con el vacunatorio del hospital. Te paso la consulta y respuesta para compartir y después la efemérides. Vamos con la primera, que es una captura de pantalla, ¿te parece, Federico? Ahí Martincito. Está la... no se ve la respuesta. Bueno, acá, Bueno, acomodalo vos. Ernesto le mandó: buen día, estoy anotado para la vacuna COVID. Quería consultar por el tema de qué sucede cuando la persona no puede trasladarse al centro de vacunación por incapacidad. ¿Van a domicilio? ¿Se debe asistir sí o sí al centro? ¿Hay que hacer algún trámite, gestión en especial? Por lo que puedan, gracias, Ernesto Ibáñez, que es el querido Ernesto. Y le contestan: se está presentando la propuesta de visitas domiciliarias a pacientes con movilidad reducida. A ver, y es interesante lo que planteó Ernesto, porque él nos había preguntado y nosotros le habíamos dicho que no teníamos respuesta para eso. Porque hay otra cuestión que se me ocurrió ahora cuando estaba leyendo el mensaje, que puede ser algún tipo de engaño hacia los adultos mayores. ¿Se entiende? Algún cuento del tío, que le vengan a decir: te vengo a vacunar, vengan vestido de blanco y después te terminen asaltando. A ver, seguramente todavía no está implementado, por lo que se interpreta, y yo no sé si fueron a algún domicilio a vacunar. No tengo registro, no tengo datos, no tengo información al respecto, pero seguramente van a ir con móviles identificados y el personal de salud también identificado cuando se lance esta posibilidad. Por ahora, solamente en los centros habilitados de vacunación. Gracias, Ernesto. Y en ese caso, porque viste, sí, los adultos mayores a veces o muchas veces les están solos en ese momento. Que uh-huh. Los abuelos, que cuando se enteran de que les van a ir a vacunar, que le avisan a un vecino. Que esté el vecino, que preste atención. Porque es la única manera. Es la única manera que esté algún amigo, algún vecino, y no digo un pariente, alguien de fuera de la casa. Porque ahí ya. Y otro tema que también me dice, que en este caso me hace acordar vos, Federico. Es que los adultos mayores denle una mano. Porque ayer se comunicaba a Elsa, creo que fue ayer, Elsa de Moreno Centro, creo que era, que lo había atendido Martincito. ¿Anda Martincito por ahí? Sí, correcto, te lo paso. Elsa. Sí, hola, ¿qué tal? ¿No llamó Elsa al final? ¿No llamó? No, la estuve esperando y no llamó. Bueno, tiene que ver con, bueno, ayer se comunicó Elsa, que creo que decía que tenía 87 años. Sí, tenía 87 años de acá de Moreno Centro. Que... Sí, yo en algún lado lo noté, que era de Moreno Centro, y que le preguntaba por el tema de cómo tenía que hacer para anotarse. Bueno, ahora no encuentro la anotación. 87 años, acá está. Elsa de Moreno Centro, 87 años. Que no sabía cómo hacer para anotarse para la vacunación. Denle una mano a los adultos mayores. Tengan en cuenta lo siguiente también, que no es que porque están en PAMI o en IPS los van a ir a vacunar, ya sea PAMI o IOMA en el caso de IPS. Se tienen que anotar, porque la vacuna no es obligatoria, es voluntaria. Tienen que vacunarse ya sea en la página web de Vacunate PBA, Provincia de Buenos Aires, Vacunate PBA, o en la aplicación se tienen que anotar. Denle una mano a los adultos mayores, tengan empatía, tengan paciencia, sean solidarios, son uno de los grupos de riesgo. Entonces, si preguntale a tu abuelo, a tu tío abuelo, al abuelo de la cuadra, si se anotaron. Va, primero preguntale si se quieren vacunar, ¿no? Te pueden decir que no, vuelvo a repetir, es voluntario. Si te dicen que se quieren vacunar y que no se anotaron porque piensan que PAMI les va a mandar a vacunar, decirle que se tienen que vacunar. Y cualquier cosa, dale unas manos. No es necesario, a ver, lo podés hacer con un celular de tercero, digamos, con tu celular, acercarte a la casa del abuelo, y podés poner tu dirección de mail para que te avisen a vos. Entonces vos vas, le decís al abuelo: mirá, me llegó para que te vacunen tal fecha. Y después, ese mismo día, porque pasó con mi madre, que le mandaron el mail 4 días antes, y el día que se tenía que ir a vacunar, 3 horas antes la llamaron del ministerio para decirle que tenía el turno y para confirmarle
que tenía el turno. Así que seamos solidarios con nuestros adultos mayores, tengamos presente que la vacunación no es obligatoria, que se tienen que inscribir para vacunarse y que la página es vacunatepba.gov.ar. Eso también, eso me hizo acordar Federico ahora que estábamos hablando, y me acordé de Elsa, que él no se volvió a comunicar porque Martín estaba dispuesto a hacer esto que les contaba, hacerle el trámite. Bueno, vamos con las efemérides. Guillermo Brown, 22 de junio de 1777, 3 de marzo de 1857, primer almirante irlandés naturalizado argentino de la Fuerza Naval de la Argentina, tanto en la cronología como en el prestigio, que consagró su vida al servicio de su patria de adopción, por lo que es considerado el padre de la Armada Argentina. Artífice de la campaña naval de 1814, donde la escuadra de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bajo su mando, derrotó a la Marina Realista Española en los combates de Martín García y Montevideo, junto a la Batalla de Tucumán, es considerada uno de los momentos claves para la suerte de la Guerra de la Independencia Argentina, y entre otras cuestiones, posteriormente brindó el apoyo naval a la epopeya de la liberación tanto de Chile como de Perú, acompañando al general San Martín. También participó de las guerras civiles argentinas y demás. Así que un día como hoy, en 1857, moría Guillermo Brown. La otra efeméride que nos manda el amigo Ernesto, Colegio de la Salle, 3 de marzo de 1891, institución educativa de los hermanos de la... Institución educativa de los hermanos de las escuelas cristianas en Buenos Aires, fundador hermano Juma Eiliem, Bernard Atané. Las áreas de catequesis pastoral constituyen el eje de la formación, que se concreta a través de la catequesis en el aula, la integración de los alumnos en grupos juveniles y la puesta en marcha de proyectos solidarios. La educación abarca el nivel inicial, primario, secundario, terciario y educación especial. El Colegio de la Salle es parte de un polo de edificios simbólicos construidos a fines del siglo XIX en conjunto con el Palacio Pizurno, el Edificio de Obras Sanitarias y el Colegio Normal. Queda en Ayacucho, número 665, Balvanera. Che, qué pedazo de escuela. He pasado varias veces por la puerta. Nunca me dejo de asombrar, al igual que el Edificio de Obras Sanitarias. Humedad de esa escuela en Moreno, que se dice. También hoy 3 de marzo, Día Mundial de la Audición, establecido en el 2007 por la Organización Mundial de la Salud para llamar la atención sobre la importancia de la identificación temprana y la intervención para la pérdida auditiva. La otra efeméride, Día Mundial de la Vida Silvestre, 3 de marzo del 2013, nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. El 20 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 3 de marzo como Día Mundial de la Vida Silvestre, día de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de fauna y flora silvestres. Este fin de semana recibimos denuncias nuevamente de que en la Feria Informal de las Flores están vendiendo animales, algo que está penado. Y el 3 de marzo del 2020, esto lo vamos a estar hablando en el próximo bloque, que vamos a estar con los datos de COVID, se da el primer caso de COVID-19 en la República Argentina. El servicio de virosis respiratorias del INALIS, Malbrán, ha realizado la identificación del nuevo coronavirus en un viajero proveniente de Europa. De esta forma, Argentina confirma su primer caso de COVID-19 hace un año atrás. Parece que fue ayer. ¡Juan Gálvez! Sí, parece que fue ayer. Igual que la fiesta de 15. La fiesta de 15 se conmemora el contagio masivo el próximo 14, que creo que es domingo, el próximo 14 de marzo. Juan Gálvez, 14 de febrero de 1916, 3 de marzo de 1963, piloto de automovilismo, hermano de Oscar, es conocido por ser el máximo campeón del turismo carretera con 9 campeonatos. Hizo su debut en las 1000 millas del Automóvil Club de Avellaneda el 14 de diciembre de 1941, finalizando como escolta del vencedor Fangio. La primera victoria llegó el 22 de febrero de 1949 en la primera vuelta de Santa Fe.
ganó 9 campeonatos de turismo carretera, 1949, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58 y 1960. En 13 años de automovilismo participó de 153 carreras y ganó en 56 oportunidades. Y nos manda también a 21:30. Copa Argentina, lo que les contaba en el bloque anterior, Boca Juniors versus Claypole. 3 de marzo a las 21:30 horas. Así que hoy el Tambero va a jugar frente a Boca por la Copa Argentina. Walter Graceri mandó un mensaje, dice: buen día, genio. ¿No le decís al amigo Ernesto que ponga las efemérides que un día apareció la jefa comunal? Jaja. Hay humor, hay humor. Vamos a hacer... vamos a hacer nada. Vamos a compartir una nota. Estoy hablando mucho en este bloque, en este noticiero. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió el pasado día viernes frente al Museo Florencio Molina Campos, porque se realizó un abrazo simbólico. La realidad es que se esperaba mucha más gente. Hubo medio centenar de personas, aproximadamente 60 personas, frente al Museo Florencio Molina Campos. Bueno, estuvimos hablando con algunos de los participantes, estuvimos hablando con Hernán Tulisi, hijo del querido y recordado Nito Tulisi, que Hernán es uno de los organizadores de la movida en defensa del patrimonio molinense, en este caso el Museo Florencio Molina Campos, con el doctor Marcelo Argentino, abogado, concejal mandato cumplido, un tipo que sabe mucho de cuestiones legales e institucionales, y con Mitty Atwell, que es la presidenta del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Vamos a compartir este primer anuncio. Acá estamos, como habíamos anticipado, los vecinos autoconvocados. Como vos sabés, esto surgió el sábado pasado en el Museo Amancio Alcorta. Y una de las patas de toda esta iniciativa, aparte de la legal, jurídica, que acá está el doctor Marcelo Argentino, es la convocatoria del pueblo, que estamos diciendo, ¿no?, este atropello como lo habíamos manifestado. Así que aquí estamos abrazando simbólicamente. ¿Hay actividades adicionales programadas? Mañana nuevamente 18 horas en el museo. Después se largó hoy, se preparó el Facebook para todas las adhesiones a nivel nacional. También una página de firmas a nivel nacional e internacional. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, algunas reuniones con patrimonio de la nación y todo lo que se va a tratar en el Consejo, que después lo dirán los ediles. ¿Tenés presente el nombre de la página de Facebook? Se llama Unidos por el Museo Molina Campos. Se puso hoy, y ahí, así que ahí pueden entrar el que lo desee y poner lo que considere, aportar fotos, los cartelitos que hemos preparado para que el pueblo pueda manifestarse. Marcelo, bueno, como letrado, había la última nota que hicimos, que fue el sábado pasado, había quedado en analizar los estatutos. Estamos en ese análisis, el tema más complicado de lo que imaginábamos, pero bueno, estamos haciendo un punteo exhaustivo de toda la normativa que hay, a ver si se encuentra alguna posibilidad de atacar la de la decisión, que hasta por el momento, dentro de lo que es el estatuto en sí, no habría margen para poderlo atacar por ese lado, pero sí podría haber alguna irregularidad en el funcionamiento de la fundación, y eso es lo que estamos analizando con otros colegas y pensando a ver cuál es la posibilidad de cuestionar la decisión, más allá de que por supuesto la rechazamos como decisión en sí, hay que ver si quienes tomaron la decisión realmente tenían las facultades o lo hicieron con los recaudos que debe tener semejante decisión, porque tengamos en cuenta que esto es un acto de disposición. O sea, que no estamos hablando de que la fundación con dos o tres personas toma la decisión de pintar o toma la decisión de cambiar la forma en que se distribuyen los cuadros dentro del museo, sino que estamos hablando de llevarse la obra principalmente y vender un espacio que, en el espíritu de doña Elvira Ponce Aguirre de Molina Campos,
si bien eso no está escrito, pero el espíritu que conocemos todos, lo que la hemos tratado y surge de la lectura de las actas en todas las que ella participó, es que este museo siempre quedará en Moreno. Por más que no estuviera específicamente puesto en los objetivos, no cabe duda de que la idea, la voluntad de doña Elvira, cuando cede sus derechos hereditarios de la obra y compra y dona el dinero para comprar los terrenos y luego construir, es evidente que la voluntad de ella no era que el museo estuviera en otro lado, sino que siempre estuviera en Moreno. Entonces lo que hay que hacer, lo que hay que plantear es que esa fundación, los fundadores tenían una idea fundamental, fundadora, y que con esta decisión se la está desnaturalizando. Y bueno, en eso estamos trabajando, pero bueno, hasta no tener todos los elementos y la decisión claramente no vamos a poder avanzar. Marcelo, ¿no cabe la posibilidad de que el Estado intervenga fuertemente e intervenga la fundación? Sí, puede ser. Esa es una expectativa. Esa es una expectativa, justamente por eso estamos estudiando si ha cumplido con las formalidades y los requisitos legales. Por otro lado, el Consejo Deliberante está a punto de declarar patrimonio histórico cultural de Moreno el museo, lo cual seguramente dificultaría mucho la posibilidad de venta por lo menos del edificio, y además avanzar en diferentes medidas con la dirección de provincial de patrimonio y la dirección nacional, para que bueno, a través de la nación y de la provincia pueda preservarse también este espacio como museo y se salvaguarde sobre todo la obra, ¿no es cierto? Que digamos, la gran lucha que tenemos por delante, más allá del edificio, que por supuesto es importantísimo, es que la obra vuelva a Moreno, ¿no? Bueno, Miti, el Colegio de Martilleros presente. Sí, el colegio respaldando absolutamente esta movida para defender al Museo Molina Campos. Si nos ponemos a pensar una sola cosa, te digo, Rodrigo, a Molina Campos Walt Disney se lo quería llevar a Estados Unidos. Para él era un genio, lo descubrió y quería darle la posibilidad de trabajar juntos. Y él no quiso, porque en aquel momento, y me lo dijo Elvirita en algunas visitas que me hacía a la inmobiliaria cuando yo empecé a trabajar, que él decía que su lugar en la tierra era en Moreno. O sea que de ninguna manera me parece que hubiera estado de acuerdo. Creo que tenemos que hacer todo lo posible por defenderlo. Es nuestro patrimonio. Ahí compartíamos lo que decía tanto Hernán Tulisi como el doctor Marcelo Argentino y la señora Miti Atwell, presidenta del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, en este abrazo simbólico que se realizó el pasado día viernes frente a la sede del Museo Molina Campos. Ayer en la sesión ordinaria, en la inaugural del periodo legislativo 2021, se trató sobre tablas el pedido de declarar patrimonio cultural al museo y a las obras. Mañana vamos a estar ahondando en ese tema con una entrevista que realizamos con Luca Franco, con Emanuel Fernández, como así también con la doctora Claudia Acef y con Dolores Fábregas. Es importante, es un paso adelante, es temporáneo para mí, esto se tendría que haber realizado en octubre, esto lo dijimos el año pasado. Digo, porque las palabras se las lleva el viento y parece que las palabras que había emitido públicamente Guiraldes se las llevó el viento, el presidente de la fundación. Así que vamos a ver, mañana vamos a estar hablando de ese tema. Por lo pronto, hoy me llegó la información de que en las próximas horas al menos estarían retirando el cartel de venta de la fachada del Museo Florencio Molina Campos. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Federico Oyuela, ¿me escuchás? Sí, señor. ¿Hoy viniste en bicicleta? Correcto, sí. ¿Te puedo dar un encargo? Por favor, tatúatelo en la frente. Y no sí. Quiero que mañana me diga, ¡ay, me olvidé! No, voy por... sí, ya me imagino. Sí, voy por Güemes yo. Así que voy a pasar. Pasá por la puerta del museo y chequeame si retiraron el cartel. Hoy a la mañana, según me dijeron, estaba todavía. Pero estarían retirando el cartel de venta de la fachada del Museo Florencio Molina Campos. Haceme el favor, pasá y cualquier cosa, sí, sacame sí. Una foto. Hecho, dale. Gracias. Vamos a compartir ahora otra nota que tiene que ver con este abrazo simbólico al Museo Florencio Molina Campos, en la voz del amigo
Tito Passarelli, siempre me olvido, Oscar Tito Passarelli, siempre me olvido el nombre de pila, porque tanto Tito, en realidad se llama Oscar, historiador morenense, que nos cuenta un poco la historia del museo y sus sensaciones en torno a lo que, a este proceso que se está atravesando. Estamos con el amigo, con el historiador Tito Passarelli. Bueno, Tito, hay que luchar, no hay que bajar los brazos. No, acá estamos reunidos con un grupo de gente. Por fin se tomó una decisión, ¿no?, de salir a la defensa del Museo Florencio Molina Campo, que es un patrimonio del Partido Moreno. Bueno, lo que se puede agregar en cuanto a la historia es que esto surge como una decisión de Elvirita, de María Elvira Ponce de Aguirre, esposa de Florencio Molina Campos, que en el año 69 crea una fundación, la Fundación Florencio Molina Campos. Ella, de sus propias bienes, compra dos terrenos, que es donde se edifica el museo. El museo tarda 9 años en construirse, la obra en sí misma. Se inaugura el 24 de noviembre de 1979. El edificio representa una vieja casona de las que se construían en la campaña bonaerense en 1870-1880, con las amplias galerías, con columnas, la torre, el palomar, un amplio jardín, los árboles mismos tienen todos una razón de ser, el ombú y otros árboles, un sauce, todas plantas autóctonas de la Argentina, que esto se convierte en poco tiempo, con su apertura, en el museo privado más importante de la provincia de Buenos Aires, y así logra en algún momento lograr trascendencia internacional cuando comienzan a llegar contingentes de turistas extranjeros a visitar el museo. Y bueno, ya desde hace bastantes años se hablaba del robo de obras o la desaparición de obras. Bueno, y ahora nos encontramos con este tema, que es directamente el vaciamiento del patrimonio artístico y cultural del museo, ¿no? ¿Cuándo empezó la debacle del museo? Porque digo, de los últimos 20 años debe haber estado abierto 5. Claro, bueno, en realidad Elvirita fallece el 31 de octubre de 1998 y a partir de ahí se hace cargo la única hija de Hortensia, la única hija de Florencio Molina Campos, Hortensia Campos, que está muy poco tiempo, era una señora mayor, ya debe haber fallecido, y comienza con el nuevo milenio toda una inactividad o una actividad irregular del museo, que se abría y se cerraba por periodos y van desapareciendo obras. Justamente en el año 98 yo tengo alguna información periodística de la época que se hablaba de 142 obras originales, además de los almanaques, y ya para 2019 esa cantidad de obras se había reducido a 122. Hay que tener en cuenta que en ese momento una obra de Molina Campos se cotizaba en el mercado a precio promedio $40.000 y en la actualidad $60.000. Es todo un tema económico que hay atrás, un mercado negro de venta de obras de arte, y bueno, a lo mejor no lo supimos cuidar debidamente, no le supimos dar la importancia que merecía el tema y nos encontramos con un hecho consumado, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el asiento de atrás de un coche o en el baúl entran una buena cantidad de cuadros y en un viaje solo desaparece la obra. Es algo grande, inamovible. Así que bueno, esperemos con este movimiento que ha surgido alrededor de la decisión de vender el museo, poder recuperar algo. Se está moviendo para eso mucha gente, abogados y demás, que hay una decisión
política de la municipalidad, aparentemente, de defender este bien cultural, y bueno, acá estamos. Vamos al querido Oscar Tito Pasarelli contando un poco la historia del Museo Florencio Molina Campos. Mañana vamos a estar ampliando la información en torno a la cuestión legislativa que se llevó adelante en esta sesión inaugural, un proyecto sobre tablas aprobado por mayoría. Se abstuvo en la votación el bloque de Ahora Juntos por el Cambio, integrado por Giselle Agostinelli, Dolores Fábregas y Maricela Aguilar. Mañana vamos a hablar sobre ese tema. Ahí tengo que hacer una corrección porque nobleza obliga. Armaño estuvo laburando, mirá qué milagro que lo hicimos laburar a Armaño. Ahora Nidia me va a mandar algún mensaje para cerrar. Tengo que hacer la corrección, no estaba incluido en lo que nos dijo Luca Franco, había quedado en agenda la calle 2 de abril. Yo me había quedado en la cabeza con que se iba a hacer en este presupuesto, no. Ahí te pasé el flyer, Martincito, Federico, de lo sí, que sí. Nos había pasado. ¿Está al aire? Ahora sí. Perfecto. Lo que nos había pasado Lucas Franco cuando hicimos la nota a finales del año pasado, obras proyectadas en el 2021, presentadas en Nación para su aprobación, que sería lo que se iría a realizar, proyecto de renovación urbana en torno a Avenida Bartolomé Mitre, calle de Avenida Bartolomé Mitre, desde la intersección con Avenida Victorica y hasta Don Segundo Sombra, que es las inmediaciones de la Universidad Nacional de Moreno. Son 14 meses, 830 millones de pesos. Reconstrucción de la calle Lisandro de la Torre, muy importante esta obra, muy importante. 50, casi 51 millones de pesos. La pavimentación de la calle Belisario Roldán, entre Martín García, que eso, si no me equivoco, es Barrio Jardines 1. Dejá el flyer, Sí, sí. Hasta la calle Barker, si no me equivoco, ese. Jardines 1 o más allá todavía. Cuatro vientos. No, cuatro vientos ya sería. Colombia. Elizabeth Black, que se corta. Por el campo que van a construir Ciudad Barceló, que estuvimos preguntando por esa cuestión también. Martín García, ¿dónde estás, Martín García? García, porque hay dos Martín García. Una la tengo acá cerca de casa y la otra está en Trujillo. Martín García, desde Álvarez Prado hasta Barca, claro, del otro lado. Ahí se va a hacer Belisario Roldán, que era el flyer que estábamos mirando. Después la pavimentación de la calle Demóstenes, me parece que el 2 de abril me la confundí con Demóstenes. Me había quedado que 2 de abril la iban a hacer, y no Demóstenes, pero es Demóstenes, entre Ruta 23 y Bucetich. Y después la pavimentación de la calle Corbalán, fundamental e importante, entre Justo Darac y la colectora sur del acceso oeste, que esa zona está bombardeada. Bueno, ahí está el flyer que nos había pasado en su momento Lucas Franco. Hago la corrección, no me había dicho, lo chequeó Armaño, sino que quedaba en agenda, 2 de abril. Bueno, hacemos la segunda Dale. Pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la situación de coronavirus en el partido de Moreno, en la región, y alguna información más algunos mensajes que nos fueron llegando. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos.
la ley 14.656, el convenio colectivo de trabajo, el boleto municipal, el concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos, el complejo recreativo, deportivo y cultural, beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Creció la conflictividad y nosotros tenemos claro cuál tiene que ser nuestra agenda. Por primera vez en esta localidad se entregan 21 patrulleros. No entramos en debates menores o en politiquería barata. Tenemos bien claro que estamos trabajando y poniendo absolutamente todo lo que tenemos que poner para mejorar nuestras políticas de seguridad. Este año vamos a salir adelante. Este año vamos a poder atravesar una situación excepcional en el mundo como ha sido la pandemia. Y vamos a poner de pie nuestra ciudad, porque se lo merece, porque es una ciudad que trabaja, es una ciudad que se sacrifica y que se merece vivir dignamente. Muchísimas gracias. Cabete Group, Sociedad Anónima. Rollos de cocina y papel higiénico. Calidad Premium. Somos fabricantes. Ventas por mayor. Cabete Group, Sociedad Anónima. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Implementamos un nuevo sistema de estacionamiento medido municipal, rápido y sencillo. Ingresá al Play Store de tu celular y descarga la aplicación Siem Moreno. Registrate, selecciona los horarios y recarga tu saldo en los puntos de venta o con tu tarjeta de débito o crédito. Las calles habilitadas estarán señalizadas con carteles y cordones pintados de blanco. Funcionará de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y los sábados de 8:30 a 14. Para más información, ingresa a www.moreno.gov.ar. Tercer bloque de Moneda Noticias, tercer bloque de Semanario de Actualidad, y vamos a hablar de la situación epidemiológica por COVID-19 en el partido de Moreno, con el informe de la municipalidad que llegó en la tarde de ayer martes. Los casos confirmados en Moreno en esas últimas 24 horas son 67, se han recuperado 18 personas y lamentablemente tenemos que reportar 3 fallecidos más debido a esta enfermedad. La cantidad de casos confirmados en el partido de Moreno desde el inicio de la pandemia son 26.220. Se recuperaron 22.793 personas. Se han vacunado con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 6.258 morenenses. La segunda dosis ya la recibieron 2.193 personas.
y tenemos que hablar de 709 fallecidos por coronavirus. La incidencia acumulada, como decíamos, 26.220 casos positivos, es 4.840 infectados por cada 100.000 habitantes en el partido de Moreno. La letalidad de casos en la República Argentina alcanza la friolera de 52.192 casos, que tiene una tasa de letalidad del 2,5%. En la provincia de Buenos Aires, 26.269, el 3% la tasa de letalidad. Y en Moreno, 709 casos positivos, una tasa de letalidad del 2,7%. Con respecto a la región, tenemos que hablar, bueno, comenzando con el cuadro de Moreno. ¿Está al aire, Federico? Al aire. 26.220 casos confirmados, de los cuales 709 fallecieron, 8.451 vacunados, 22.793 recuperados. En General Rodríguez, 5.805 casos confirmados, 111 fallecidos, 4.547 vacunados, 5.467 recuperados. Luján, 6.469 casos confirmados, 180 fallecidos, 5.917 vacunados, 5.219 recuperados. San Miguel registró 18.931 casos positivos de coronavirus, de los cuales 504 fallecieron, 4.090 son los vacunados, 18.087 los recuperados. En Malvinas Argentinas, 15.644 casos confirmados, 603 fallecidos, 4.202 vacunados, 14.170 recuperados. En San Martín, 26.678 casos confirmados, 935 fallecidos, 8.174 vacunados, 21.169 recuperados. Hurlingham, 9.872 casos positivos, 348 decesos por COVID-19, 4.627 vacunados, 7.893 recuperados. José C. Paz, 16.044 casos positivos de coronavirus, 477 fallecidos, 5.628 vacunados, 14.693 recuperados. Pilar, 20.810 casos positivos, 377 fallecidos, 5.743 vacunados, 18.254 recuperados. Escobar, 13.120 casos positivos de coronavirus, 326 fallecidos, 3.755 vacunados, 11.239 recuperados. En 3 de febrero, 21.492 casos positivos, 744 fallecidos, 7.734 vacunados, 16.903 recuperados. La última placa está encabezada por el partido de Morón, 18.915 casos positivos, 726 fallecidos, 10.018 vacunados, 14.700 recuperados. Ituzaingó, 10.236 casos positivos, 375 fallecidos, 5.064 vacunados, 7.771 recuperados. Merlo, 26.746 casos positivos, 901 fallecidos, 5.538 vacunados, 23.196 recuperados. En Marcos Paz, 3.103 casos confirmados, 94 fallecidos, 2.954 vacunados, 2.336 recuperados. Y La Matanza es el único distrito que supera la barrera de los 10.000 vacunados, tiene 83.321 casos positivos, 2.708 fallecidos, 29.288 vacunados, 69.657 recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires, 884.737 casos positivos, 26.269 personas fallecieron por coronavirus, 522.610 vacunados, 734.711 bonaerenses se han recuperado de la enfermedad. Las estadísticas marcan que en estos 16 distritos que evaluamos cotidianamente hay 323.406 casos positivos, 976 más que en el día de ayer, y creo que es el número más alto de la semana. Los fallecidos, tanto en Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José de Paz, Pilar, Escobar, 3 de febrero,
Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza son 10.118, 12 más que en el día de ayer, incluido estos tres que registramos en el partido de Moreno en el informe epidemiológico. Con respecto al tema que nos preguntaban de los colectivos, si sigue vigente los 10 pasajeros parados, sí. Acá Karina confirmó, que yo lo tenía en la cabeza, pero no lo tenía presente, que seguimos en el distanciamiento social preventivo y obligatorio, DISPO, porque fue prorrogado hasta el próximo 12 de marzo, esta medida. O sea que sigue todo exactamente igual, que era lo que nos estaban preguntando hace un ratito. Tenemos un par de, bueno, justo lo había pasado en la página web, pero bueno, tenemos un par de páginas web para comentarles de Semanario Actualidad, un par de posteos, porque vamos con la de asignación de turnos, chicos. Perdón, no tenía el micrófono en la mano. Asignación sí. de turnos, una experiencia. ¿Eh? Dale. ¿Está? La página web, en Semanario de Actualidad, posteó Karina hace un rato, la asignación de turnos de vacunación contra el coronavirus llegará también por WhatsApp. Los avisos sobre asignación de turnos de vacunación en el marco del Plan Buenos Aires Vacunate contra el coronavirus también llegarán vía mensaje de WhatsApp a los teléfonos móviles de las personas inscriptas que hayan solicitado recibir información por ese medio. La Jefatura de Gabinete bonaerense precisó que esa opción se suma a las notificaciones que ya se estaban enviando a través de mensajes de correo electrónico y de los avisos generados por la aplicación Vacunate PBA. De este modo se apunta a generar una comunicación más ágil con las personas que se han registrado para ser vacunadas. E interpreto que aquellos que nos vacunaron, que nos vacunamos, no, que nos inscribimos para la vacuna en la primera tanda, estaremos recibiendo también vía WhatsApp la información, siempre y cuando tenga la aplicación, obviamente. La otra información tiene que ver que hoy se cumple el primer aniversario de, y esto lo comentábamos en un momento con la efeméride del querido Ernesto, de el primer caso de coronavirus en el país, también está en la página web, Federico, a un año del primer caso en el país, a un año de la notificación del primer caso de coronavirus en Argentina, se aprendió que el virus SARS-CoV-2 se transmite principalmente por aerosoles, pequeñas partículas que emitimos al exhalar, y que algunos tratamientos que parecían prometedores no resultaron, como la hidroxicloroquina, que además se logró el desarrollo de vacunas, tres de las cuales ya se están aplicando en el país. El 3 de marzo del 2020, en una conferencia de prensa, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que un hombre de 43 años que había viajado a Europa era el primer paciente con coronavirus. Claudio Pazzi, 44 años ahora, vive en el barrio porteño de Puerto Madero y en febrero del 2020 había viajado a Europa para visitar ferias internacionales y exposiciones de los cueros sintéticos y materiales que comercializa para la industria nacional de la marroquinería en sus locales de Boedo desde hace 24 años. Así que hoy se cumple el primer aniversario del primer caso de coronavirus en la República Argentina. Y la otra información, bueno, justamente estoy hablando con este chico por WhatsApp en estos momentos, tiene que ver con una grata noticia. Yo siempre lo dije, esta es la carrera del futuro, porque la Universidad Nacional de Moreno tiene su primer graduado de la licenciatura en biotecnología. ¿Tenés esa página abierta, Federico? Sí, está al aire. Perfecto. Juan Cacheda tiene 24 años, es de la ciudad de Luján y el pasado jueves 25 de febrero se convirtió en el primer licenciado en biotecnología de la Universidad Nacional de Moreno al defender oralmente y de manera virtual el trabajo integrador final de su carrera, expresión y purificación de la proteína NS1 del virus Zika con fines diagnósticos. A ver, para nosotros es una ensalada esto, pero para aquel que cuenta con una formación en biotecnología, en biología, va a ser sencillo de entender. Cuando la Universidad Nacional de Moreno abrió la carrera de biotecnología, para mí fue una oportunidad de estudiar lo que quería, realizando un viaje relativamente corto. Siempre quise estudiar una carrera relacionada con la biología y la química, así que disfruté mucho la cursada, contó Juan al respecto de su experiencia en la carrera. Así que vamos, bueno, a ver, en otro apartado dice,
Además habló sobre las actividades y proyectos que llevó adelante mientras hacía la carrera como parte de su formación práctica. En tercer año, junto con otros compañeros, participé de un proyecto de control epidemiológico del virus del dengue, desarrollando una unidad de epidemiología para controlar las distintas áreas en Moreno donde había presencia del vector de este virus, que es el mosquito Aedes aegypti. Y luego, ya en cuarto año, comencé a preparar mi trabajo final. Lo que hice fue expresar una proteína del virus Zika y ahí obtuve una beca de estímulo a la vocación científica del Consejo Interuniversitario Nacional. Así que vamos a estar hablando seguramente en estos días con Juan Cacheda, el primer egresado de, para mí, la carrera más importante que tiene la Universidad Nacional de Moreno, que es la licenciatura en biotecnología. Una muy buena noticia. Bueno, vamos a hacer la última pausa, chicos, ¿les parece? Sí, señor, usted manda. Pará, que vamos a leer algunos mensajes, así ya nos vamos, por lo menos con los mensajes del Facebook, ya completos. Sebastián Vigliarolo dice: hola Rodrigo, soy Sebastián Vigliarolo, soy vendedor ambulante y tengo una discapacidad y necesito trabajar para poder terminar mi casa, ya que es difícil que el IMDEL y el municipio nunca están. Un abrazo grande, cuídate mucho. Bueno, Sebastián, esperemos que puedas tener la oportunidad de conseguir un laburo tan difícil hoy. El amigo Enrique Alejandro Elías dice: hoy estuve en la secundaria 32 y no vienen a reparar los cables colgados que están en los salones. No tenemos luz en los salones y otros problemas de infraestructura. Además, seguimos con la obra abandonada por Scioli, Vidal y el actual gobernador. La última visita de concejales, consejeros y funcionarios nos prometieron la finalización de la obra con fondos municipales. Mintieron. A ver, recordemos que la secundaria número 32 del barrio Villanueva funciona en el mismo edificio de la escuela primaria número 8, en la parte de arriba, en el primer piso, está la secundaria número 32. La picardía está en que al lado tienen la obra de la nueva escuela secundaria 32, pero no está finalizada. Y está con un grado de avance 90%, 92%, 95%, prácticamente finalizada. Y esto no es de ahora, de hace años que está en esta situación. Se va a terminar, deteriorando al menos por la falta de uso y la falta de mantenimiento. Una verdadera picardía. La comunidad de la escuela secundaria número 32 sigue peleando para que termine la obra. Parece una cargada, pero es así. Silvia Hércole le contesta a Enrique Alejandro Elías: perdón, Vidal empezó las obras y votaron a un inútil que jamás hizo nada. No pretenda que ella siga las obras. No, Silvia, hay que buscar los archivos, pero estoy casi convencido que comenzó con la gestión de Daniel Scioli. Me parece que tiene razón Elías. Graciela Camano: es una vergüenza lo que hacen los políticos, los políticos hacen con los más vulnerables. Hasta se alían con pastores para tener gente con nombre y apellido en sus listas. Gente que necesita y se ilusiona con tener un trabajo digno. Es lamentable que se presten para eso y tener un beneficio económico o un puesto. No entendí, Graciela, este mensaje a qué te referís específicamente. Bueno, vamos a hacer ahora sí la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos con los mensajes de WhatsApp del canal y vamos con una noticia cultural, y con eso cerramos. Romano, servicios fúnebres desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano,
Servicios fúnebres. Bueno, hoy estamos acompañando el inicio de la vacunación a todas las personas mayores que están alojadas dentro del Hospital Vicente López. Están contentos, querían vacunarse, se anotaron todos. En el marco de lo que venimos haciendo desde el municipio y lo que ya se ha hecho también aquí en el hospital, de abarcar la vacunación de todo lo que son los grupos de riesgo, desde el personal de salud esencial hasta aquellas personas que por edad o por enfermedades tienen algún factor que los pone en riesgo de desarrollar la enfermedad de forma grave. Esto nos revaloriza y nos conforta muchísimo. Es un momento hermoso y lo estamos compartiendo, sumándolo, digamos, a todo el resto de la campaña que venimos desarrollando, brindando, digamos, esta posibilidad de dejarnos en la puerta de salida de la pandemia. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad, y vamos con la última nota para el noticiero de hoy. Tiene que ver con una muy buena iniciativa que nació en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio en los primeros meses de la pandemia, y tiene que ver con la lectura de cuentos a través de Instagram. Cada vez se van sumando más seguidores. Me pareció una propuesta muy copada, porque no solamente leen textos de autores consagrados, sino de aquellos nobles que están haciendo sus primeras armas en la escritura. Estuvimos hablando con la profe Miriam Prado, que es la que impulsó esta iniciativa. Su Instagram es @laprofemiriam con Y, Miriam Prado, y vamos a conocer sobre esta experiencia. Vamos a compartir la nota. Bueno, estamos con la profesora Miriam Prado porque, a ver, llevaron adelante una iniciativa en estos momentos de, que estamos atravesando todavía la pandemia, pero en lo más álgido de la cuarentena, y que se convirtió casi en una bola de nieve. ¿Es así, Miriam? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Sí, la verdad que tuvo un crecimiento súper lindo, porque les cuento, yo soy profe de historia y empecé en realidad haciendo videos para mis estudiantes, después un amigo empezó a hacer radio y una noche se le corta la luz haciendo radio, de esto te digo hace más de 7 meses, y bueno, con toda la gente esperando para que él siga con el programa, le mando un mensajito y le digo, ¿querés que llame y lea algo? Agarré un libro de García Márquez de cuentos, que es su primer libro de cuentos, y leí un cuento. Pero viste cuando abrís el libro, y el cuento era larguísimo, eran 25 minutos de lectura, y fue muy llamativo que nadie se bajó de la lectura. Entonces cuando termino, a mí me gusta mucho leer en voz alta de toda la vida, me apasiona. Y cuando termino, me dice mi pareja, mira qué lindo lo que se produjo, lo que se armó. Me dice, súper interesante, porque si la gente se hubiera ido oyendo, quiere decir que no le interesa. Claro. En cambio, estaba toda la gente expectante de qué pasaba en el cuento. Y a la semana siguiente dije, bueno, armo un grupo de lectura por Instagram, donde yo leo y las demás personas escuchan y en el chat van escribiendo qué les parece. Bueno, les cuento que el lunes cumplimos, hoy es jueves, este lunes cumplimos el vivo número 30, así que estamos hablando de 7 meses. Bueno, y bueno, a raíz de esto, cumplimos, sí. Cumplimos, es decir, por lo tanto me estás utilizando el plural.
porque se fue sumando más gente? A ver, lo que fue pasando con esto, en el vivo estoy en líneas generales yo sola, pero en diciembre, que la verdad que yo estaba súper contenta con el ciclo, me parecía como lindo invitar gente que tuviera ganas de leer, porque vos decís, quizás para una persona tener 30 personas, 25 en un vivo le parece poco, pero hay que hacer un vivo sostenido y que todos los lunes a las 10 de la noche vos tengas 25 personas escuchándote. Bueno, abro la convocatoria por las stories de Instagram. El espacio se llama Teleo. Entonces armamos un... Yo digo armamos porque siento que somos una comunidad. El Teleo colectivo. Entonces, el último... Eso se estableció en diciembre. En realidad iba a ser como el cierre del año. Un Teleo colectivo de cuento corto y un Teleo colectivo al lunes siguiente de poemas. Y para la lectura de cuentos cortos hubo cinco lectores en el primer Teleo, y para el de poesía también. Bueno, en enero, imagina, fue tan linda la experiencia de hablar con gente que vos no conocés. A todo esto me empiezan a seguir escritores independientes. Miriam, te mando un cuento y si te gusta lo lees en el Teleo. O sea, si ustedes revisan, están todos los videos subidos, van a ver que quizás hay 6, 7 escritores conocidos, un Benedetti, un Rodolfo, arranqué con Rodolfo Walsh, ¿no? Pero después se van a encontrar con un montón de escritores súper talentosos que no escriben para las grandes editoriales, que no tienen espacio donde compartir lo que producen. Y me empecé a contactar con escritores que me mandan lo que escriben, sus cuentos, algunos me mandan novela, pero yo no incursioné en la lectura de capítulos de novela porque la idea es que la gente se quede con una historia cerrada. Claro. Y bueno, en enero también hice el Teleo colectivo, en febrero también. En el de enero, uno de los lectores es músico, escuchó un cuento y dijo, quiero cantar esta canción. Así que no, se armó una fiesta con música, no, muy lindo, muy muy lindo. Y eso lo vamos haciendo con la comunidad del Teleo. Claro, a ver, no te lo imaginabas ni de casualidad a una situación de esta magnitud. Lo que tiene es la red que justamente te podés interactuar con personas que no están ni siquiera en tu mismo distrito, tal vez ni en la provincia, ni en el país. Pero vos no, sí, vos sos de Moreno. Yo vivo en Francisco Álvarez, sí, sí. ¿Y ahora qué se viene? Digo, porque me parece que está muy bueno esto que mencionabas, el canal de la apertura hacia los escritores independientes, digo, que no pueden acceder a las grandes editoriales, y con la situación económica tan compleja con la que estamos atravesando, es muy difícil. Digo, ¿cuánto dura el Teleo? Espacio de tiempo, sí. ¿Y qué porcentaje le vas a destinar de ahora en más a los escritores independientes? Mira, la verdad es que todo el tiempo van surgiendo cuestiones a veces nuevas, a veces de cosas que te pasan. Les voy a contar algo muy lindo que quizás no saben y que para mí también es un orgullo. La librería García, que todos y todas conocemos en Moreno, tiene un proyecto con artistas, con escritores, con docentes, tiene un proyecto que se llama Limbo Literario. Limbo Literario también nació a fin de año, ellos se contactan conmigo y yo dije, bueno, ¿qué es Limbo Literario? Limbo Literario es una especie de asociación, vos te asociás al Limbo, pagás una cuota mensual y una vez por mes te llega un libro. Te llega un libro, te llega alguna producción artística con ese libro, la presentación, mira, no se me ocurrió traerla acá, la tengo en la otra biblioteca, preciosa, y vos decís, y esto se produce en Moreno. Ayer hubo un vivo con la escritora de la novela del Limbo Literario de febrero, preciosa, la novela se llama Oeste, con una escritora que yo la conozco de un club de lectura, que se llama Silvina Grupo, que es maravillosa, y que te cuenta una historia de la vida cotidiana, una mujer súper talentosa, profesora universitaria, que escribe maravillosamente bien, y decís, bueno, Limbo Literario de Moreno le dio este espacio para contar una historia. Y eso también pasa acá en el oeste. Entonces, ¿qué pasa en el Teleo? Que yo le voy contando a la gente de estos proyectos, si fui a un museo el fin de semana cuando empezó la dispo,
les cuento qué programas hay, cuáles son los protocolos para ir a un museo. Ahora tenemos un espacio que, bueno, si se fijan en mi Instagram, se llama Lectura de Verano, y les recomiendo un libro por semana. Entonces, en un minutito, después les hago un videito sobre el libro, y ese libro es accesible, lo pueden conseguir en una biblioteca, el que quiere lo compra, se lo pide a un amigo, o sea, no estamos con libros súper exclusivos que no los vas a conseguir en ningún lugar. También en el Instagram, otra cuestión que es muy interesante, a mí me gusta mucho la historia del arte, así que también hay los sábados hago una publicación que se llama Sábados de Arte. Bueno, un poco de todo. Y el espacio para los escritores nuevos, por ejemplo, en el último teleo hubo uno, dos, tres, de los cuatro, tres leyeron su producción propia. Para mí es fantástico. No, y para ellos también, te aseguro que para ellos también. Y Coti, una de las chicas que no se animaba a leer, primero leyó un cuento cortito de Ray Bradbury, y después se animó. Vio que los otros leyeron su producción y dijo, bueno, sí, me animo. Y Coti es de Comodoro Rivadavia, está buenísimo. Y ya para el otro mes, porque no puedo tener más de cuatro lectores porque sería muy largo el programa, entonces ya para el otro mes está anotada una chica de México que también escribe y tiene ganas de participar. Así que, bueno, van sucediendo cosas que a veces son una sorpresa hasta para mí. El mes pasado con música en vivo, que fue una fiesta, fue una sorpresa para mí. Miriam, por último, ¿hay alguna restricción de edad? ¿Se pueden sumar desde que saben leer hasta sin límite? En el primer teleo, mirá qué buena pregunta, en el primer teleo, el de cuento corto, hubo una nena de 9 años, su mamá se había anotado, pero leyó a su hija, divina, y en el teleo de poemas se anotó mi sobrino que tiene 5, y leyó un poema, no, morimos de amor. Por lo tanto, todos sabían. Y él aquello, decía, besos a mis fans, decía sí, él. Aquellos que te quieran seguir, que se quieran incorporar a esta experiencia, ¿cómo te encuentran? Muy fácil, la profe Miriam Prado. Miriam con ¿Mira? Y. Miriam con Y. Es fácil, pero quizás no tan fácil, pero la profe Miriam Prado. Bueno, aquellos que quieran seguirla, es arroba la profe Miriam, la primera I es Y, Prado, la profe Miriam Prado, en Instagram, y participar de esta experiencia. Desde Moreno, para el mundo. Vamos a leer los últimos mensajes, los que llegaron al WhatsApp del canal. Maru de la Reja dice, hola, buen día, no van 10 pasajeros parados, van más de 20, y lo digo porque viajo todos los días y la pandemia, ¿dónde está? Y no respetan el distanciamiento tampoco. Soy Maru de la Reja y disculpen, pero es así. No tengo por qué dudar de tu palabra, Maru. Jorge, hola Rodrigo, ¿qué pasó con la policía local? Fui al municipio a pagar impuestos y era un batallón de policía, sigue todos cuidando el municipio y no a los barrios, al acecho. Gracias, Rodrigo, muy bueno tu programa. Yo estuve en la municipalidad hoy. No recuerdo haber visto muchos policías locales. Llegaron tarde, te estaban buscando a vos. Yo llegué a las 8 de la mañana, 8 menos 2 minutos llegué, estacioné frente a la catedral y me fui 9:30. Yo no vi tanto, no sé, porque a qué hora habrás ido vos y si pasó algo, no me enteré. Lo vi a tu hermano, lo vi a Fran hoy, cuando iba a laburar, él no me vio. Ernesto nuevamente dice, lo vacunaron a cabeza a Duhalde en la casa, sí, pero eso tiene que ver con los privilegios, ¿viste? No alcanzamos, Ernesto, nosotros eso. Escuché por medio que están implementando el aviso por WhatsApp, justo lo que estábamos hablando. Hoy por hoy, manda mail y solo por mail. Y también te llaman, porque a mi madre la llamaron. Tercero, ni en la página ni en la app existe medio de comunicación para aclaraciones de otras situaciones que ellos no hayan previsto. No entendí. La página ni la app existe medio de comunicación para aclaraciones de otras situaciones que ellos no hayan previsto. Claro, porque debes, cuando te anotas, debes decir ciertas, no sé si la palabra es patologías o ciertas preexistentes, capaz que hay alguna opción, entendí eso, capaz que hay alguna opción, sí, que no está ahí, no hay un otros, capaz que no me anoté, no sé. No tengo idea. Sí, también acá dice no se vacuna más en el Mariano Moreno, es cierto, tampoco se vacuna más en el
en la escuela primaria número 7 de La Reja. Están vacunando. Vi la publicación ayer. Algo de eso subió la Municipalidad de Moreno. Para. Trasladaron a esos centros de vacunación y se me fue de la cabeza. A ver si lo encuentro rápido. Tengan un poquito de paciencia. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Los trasladaron. No, no está en la municipalidad, a ver si en salud. Vi algo, un posteo del traslado. Un cachito, téngame un poquito de paciencia a ver si lo encuentro rápido. Sí, acá está. En Los Indios, en el Club Los Indios. Trasladaron, gracias Ernesto, no lo encontraba, al Club Los Indios. Por lo que interpreto, en el primer piso, porque conozco las instalaciones, veo una foto acá. En el primer piso del Club Recreativo Los Indios trasladaron el vacunatorio, entre comillas, que funcionaba en el Colegio Mariano Moreno y en la Escuela Primaria número 7 de La Reja. Azucena, hola, quería decir que el recorrido 18 completo, sentados y parados, no hay lugar para subir, y la distancia, bien, gracias, nos dice Azucena. Carmen de Moreno Sur, hola Rodrigo, que dejen de cortar calles en Capital y Gran Buenos Aires, los planeros, y que los hagan trabajar con todo lo que el gobierno les da, ya tienen sus sueldos, dice Carmen de Moreno Sur. Y al WhatsApp llegó Dulce Miel. Hola Rodrigo, soy Ale de Villa Anita. Por la Ralde está pasando esta máquina. ¿Se sabe por qué? No puedo subir la foto. Ah, no sé, que es atrás del SOEM. No sé, Ale, a qué te referirás. ¿Qué tipo de máquina? Bueno, ¿nos despedimos? Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información. ¿Le parece, chicos? Me parece correcto. Bueno, mañana nos queda mucho para ir comentando. Vamos a estar hablando nuevamente con la intendenta, la nota que hicimos hoy con la entrega de maquinarias viales, hablando de otros temas que tienen que ver eminentemente con obras públicas y demás. Nos despedimos. Gracias, Federico. Gracias, Marticito. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Chao, gracias. Hasta mañana.